Vale, chicos, algo muy rápido. Por cada 200 likes que alcancen los vídeos, yo voy a lanzar una tirada de estas para poder conseguir rápidamente esta arma y traerla al canal y hacerla review. Bueno, chicos, estamos en Pixel Gun. Hoy toca el mejor modo de juego de Pixel Gun. Sabía que iba a ocurrir esto y me temo que va a ser spoiler para mí. No va a ser un spoiler muy grande porque literalmente me olvido de todo. O sea, es que no sabéis cómo tengo la cabeza, pero bueno. El caso, vamos a jugar, chicos, carrera armamentística. Se llama armamentística, ¿no? Sí. Y vamos a jugarlo en el mejor mapa para mí. O sea, vamos a estar en lo mejor. El mejor mapa para este modo de juego y el mejor modo de juego. Increíble. Vale, vamos a hacer una cosa. Cuando salga un arma que yo no he subido todavía, que no he hecho la review, voy a mirar solo el punto de mira. No voy a mirar el arma. El arma la voy a ignorar, ¿vale, chicos? Voy a intentar hacer eso. Soy muy bueno haciendo eso, tranquilo. Soy muy bueno ignorando cosas. Pero hoy vamos a disfrutar del mejor modo de juego. Atentos todos. En 3, 2, 1... Bueno, cuando cargue esto. Claro, en 3, 2, 1 no. Cuando el matchmaking quiera. Venga, a ver si empieza ya esto. 3, ahora sí que sí. 2, 1... ¿Primer spoiler? ¿Primer spoiler? No, no es ningún spoiler. Vale, tranquilo, chicos. Dejadme tranquilo. Vale. Y, perfecto, muy bien, gracias. Muchísimas gracias. Ah, sí, esto es lo que yo quería ya de por sí. Vale, lo dicho, chicos, lo dicho. Os lo digo muy en serio. Cuando haya un spoiler, yo voy a... Oye, tío, ¿esta arma puede matar a alguien? Cuando haya un spoiler, chicos, yo voy a literalmente... ¿veis? Voy a mirar hacia... Vale, tengo una pregunta que haceros. O sea, es decir... Vale, no, no sé lo que ha pasado, ¿vale? O sea, os lo juro, Dios, os juro por... ¿Pero qué está pasando? ¿Qué está bugueado el juego? O sea, es decir, chicos, ¿hay un hacker o algo? Ay, Dios mío, que hay un hacker, ¿eh? Espera, esta arma, ¿cuál es? Ay, madre mía, espera un momento, chicos. Espera un momento porque me estoy emocionando un huevo, que es lo que suele pasar cuando hay spoilers por todas partes. O sea, es que os juro que no estoy mirando el arma, tío. Estoy notando algo en el arma diferente, pero no sé qué arma es. Porque no estoy mirando el punto de mira. O sea, estoy mirando el punto de mira, chicos, no estoy mirando... Para nada el arma, ¿vale? ¿Por qué? Muy sencillo, no quiero spoilers, quiero hacer las reviews literales. Y por cierto, cuando vengan las reviews, ¿esto qué es? No, no lo estoy viendo, ¿vale? Es un francotirador, creo, ¿no? Será el nuevo francotirador. Sí, cuando vengan las nuevas reviews, ya pronto. Por ejemplo, mañana tenéis una nueva review, ¿vale? O sea, en el canal, esto es así. No sé qué arma es cada una, tío, de verdad, ¿eh? No sé qué... Ah, esta la conozco, sí. Esta la conozco, esta la puedo ver porque ya la he subido al canal. Vale, pues de momento vamos bastante bien, chicos. De momento, no sé qué puntuación vamos. Ah, sí, vamos 2. Bueno, no está mal, tío. Ay, es que es complicada esta arma, chicos. Ya lo dije en su momento, tío. Esta arma es muy complicada, tío. Es mucho, mucho. O sea, de verdad que mucho. No, no, no. Ay, esta es melee. Hay que darle melee. Vale. Vale, matamos a este. Hostia, tío. O sea, chicos, ¿cómo me puedo comer tantísimos spoilers, eh? Y cómo... Que no pase nada, en realidad. O sea, tampoco me voy a morir, la verdad. Pero bueno. A ver, ¿esta arma cuál es? ¿Me suena de algo? No la estoy viendo. Ah, ya está, ya la he visto. Sí, esta arma ya la tengo, chicos. Ya la subí al canal. Me gusta. Esta arma es la que me gusta a mí. Madre mía, la gente, tío, tiene que estar flipando. Es decir, chicos, una cosa. Déjame en los comentarios. ¿No es para vosotros también este es el mejor modo de juego para vosotros? Es que para mí sí lo es. ¿Para vosotros no? O sea, ¿no os mola un modo de juego en el que podéis probar todas las armas nuevas? Es divertido, rápido. No sé, o sea, ¿a vosotros os mola? Es que igual soy yo el único, bueno, de los pocos raros, igual, que le gusta. Pero para mí, os lo juro, para mí este es el mejor modo de juego de Pixel Gun, Y sé que me gustaría que estuviera para siempre, pero igual se le quita la gracia, ¿no, chicos? O sea, ¿vosotros opináis que este modo de juego debería estar siempre? Siempre, o sea, que tú te metas y puedas jugarlo cuando a ti te dé la gana. ¿O pensáis mejor que es mejor así, tal como está? ¿Qué creéis vosotros? Yo... Depende. Tengo... no sé. Porque mira, si tú lo pones para todo el mundo, ¿vale? Si lo pones para todo el mundo y rápidamente, bueno, está bien, ¿vale? Puede estar muy bien. Pero claro, no sé. No sé qué opino. Por cierto, esta arma... No, no, es que no sé lo que decir porque no voy a enfadarme. Es decir, esa arma espero que sea mentira. Es decir, que sea un hack o algo. Bueno, a ver, lo que decía. No sé, chicos, no sé qué opináis. No sé si os gustaría a vosotros que el modo siempre estuviera. Claro, por una parte estaría muy guapo, tío, porque poder jugar a esto siempre y traer un vídeo, yo qué sé, cada semana o incluso más, ¿eh? O sea, yo, madre mía, a mí me encanta este modo de juego. No sé, chicos, no sé qué opináis. No sé qué opináis. A mí me gustaría mucho, la verdad. No me desagradaría, o sea, no me desagradaría. Diría, bueno,
pues bienvenido. Pero también diría, hostias, pues se ha ido la gracia del modo de juego. Ya no es... O sea, la gente igual se aburre, ¿me entendéis, chicos? No sé cómo explicarlo, chicos. La verdad. Igual es mítico por eso. Porque solo se puede jugar muy poquito, ¿no, chicos? ¿Qué opináis? Que no lo sé, tío. O sea, en mi opinión sí sería guay, pero claro. No sé. Vale, esta arma, chicos, a mí al final no me gusta, ¿eh? Es que la veo muy complicada, tío. La veo muy complicada y no tiene ningún sentido. O sea, no sé. Está bien, pero nah. Complicada, tío, muy complicada. Vale, por cierto, chicos, no sé si lo sabéis, pero soy muy bueno, tío, evitando spoilers, tío. Porque vosotros podéis pensar, Enrique, pero si estás jugando a las armas, estás viendo spoilers. Os juro, por lo que queráis, que no estoy viendo absolutamente ningún spoiler. O sea, cuando hay un arma nueva, mi mente... Porque vosotros sabéis que tenemos una cosa que se llama vista... tenemos una cosa que se llama vista... ¿Cómo se dice, chicos? ¿Cómo era, tío? Era una cosa que tenemos en la vista, que podemos ver las cosas sin tener que mirar fijamente. ¿Me entendéis a lo que me refiero? Pues nosotros eso lo tenemos. Bueno, he ganado la partida sin más. Entonces, cada vez que veo, que intuyo que hay un arma nueva, mis ojos solo miran el punto de mira. No miran el arma entera, ni la forma de cargar, ni el arma. No miran nada de eso. Por lo tanto, no me estoy dando cuenta de nada. Solo me he dado cuenta de un arma. Una. Una, ya está, solo me he hecho spoiler con una. ¿Por qué? Porque es exagerada, no se puede evitar, es imposible. Y voy a hablar de ella y bueno, y reaccionaré a ella, por supuesto, porque no la he visto mucho, solo he intuido cositas, pero no he visto nada, chicos. Entonces vosotros tenéis que tener tranquilos que las reviews van a estar muy guapas y la vamos a traer al canal y voy a reaccionar a todo. Y luego subiré pues el TikTok de cada arma, porque yo también subo TikTok, no sé si lo sabíais. Pero bueno, el caso, eso, chicos, que hay ganitas. Vale. O sea, hay ganitas, simplemente. Bueno, sin más. Pero bueno, yo siempre tengo muchas ganas de subir las reviews de las armas, chicos. Es lo que más me gusta del videojuego. Las reviews, ¿sabes? O sea, literalmente lo que más me gusta del videojuego es hacer las reviews, tío. Porque son armas nuevas. Yo me emociono muchísimo con las armas nuevas, tío. O sea, mucho. Estoy muy concentrado, por cierto, ¿eh? Por eso estoy hablando un poquito más lento, ¿eh, chicos? Estoy concentrado, ¿vale? Por si gano otra partida, ¿vale? Que podría ser que ganara otra partida. Pues lo dicho, chicos, yo no me hago spoilers, de verdad. O sea, sé que puede parecer que sí, pero no. No me hago ninguno. No me hago ninguno porque es muy sencillo para mí. Ya estoy muy acostumbrado. O sea, hace mucho tiempo que ya juego a este videojuego, ¿eh? Spoilers no tengo ninguno. Y además, cuando ocurra lo de cada arma, ha pasado días y a mí se me olvida todo, ¿sabes? 100%. Entonces, puedo tranquilos, que en eso no hay ningún problema. Oye, chicos, una pregunta. ¿No seré yo uno de los mejores jugadores del mundo? Pregunto, es una pregunta seria, ¿eh? O sea, dejadme en los comentarios, pero no seré yo uno de los mejores. Porque literalmente les estoy meando. O sea, la expresión es fea, sí. Pero es lo que está pasando, les estoy meando. O sea, sin más. O sea, les estoy meando a todo el mundo, chaval. O sea, les estoy meando. Sí, completamente increíble. Toma. ¿Te ha gustado eso? Vale, siguiente arma. Y... uy, te doy con esto, chaval. Buah, a que me matan. A que no paso yo el primero. Hostia, me están quitando todas las kills completamente, chicos. O sea, es decir, a que no gano la partida. ¡Toma y victoria! Vale, pues GG. Comentarios, me gusta mucho esta vez el modo de juego. Son armas que se matan fácilmente, están bien. Puedes ganar o perder, pero está guapo. O sea, es rapidito. El mapa es perfecto. O sea, esta vez no lo han cagado. Porque ya sabéis, chicos, que este modo de juego, el de torneo de este modo, de carrera armamentística, muchas veces la pueden cagar. Pueden sacar armas de mierda para probar o incluso, muchas veces lo han hecho, meterse en el mapa de colina de... ¿cómo se llama? El rey de la colina, que es como, tío, ¿qué haces? ¿Qué hacéis? Joder, macho. Entonces, claro, o sea, nada mal, ¿eh, chicos? Así que bueno, vamos a ir dejando el vídeo, espero os haya gustado. Tranquilos, que no he visto ningún spoiler, tranquilos, hacedme caso. Lo único que he visto ha sido una cosa, y ya estaría, no pasa nada, y tampoco lo he visto mucho. Y ya está, así que bueno, ya tengo muchas ganas de traer todas las cositas nuevas, así que dad likes para conseguir esto, chicos. Espero os haya gustado el vídeo, que os haya entretenido, y nos vemos en el próximo. Chao, chao.